Amigo televidente, en estos momentos nos encontramos en el cantón Jaxal. Observamos la presencia de varias personas observando un hecho muy lamentable, ya que han encontrado a una persona sin vida. Al parecer, pues la persona, por causas que se desconoce, pues falleció debido también que él estaba bajo efectos de licor, según lo que comentan. En este lugar estamos también a unos metros del hospitalito del municipio de Nevaj. Ya se ha hecho presente la Policía Nacional Civil. Se espera la presencia de los auxiliares del Ministerio Público para que levanten el cuerpo de la persona que lamentablemente falleció en este lugar. Nuku kushkam bastetehan kalashni ilono tu momento shel tu canal 4 te su cablevisión Dulce María ni khile ba tu mal bas khizin khatsik batakat leh putsa kamnal betak ba ni khile pes ilu malu savana bakat he yu betiak tumle baltan atu ka bata dam pro beskat kamak ni bane pes tumle bal ilak ba ni tilpu bechela ta bet policía nacional civil tsas el Ministerio Público le ni chaplo vete un pate a elba chak batala se come tu chiole ay bah nu kuskan se tehan kalash ni lo no tu un momento chel tu canal 4 este su cable visión Dulce María tu kauchan supto te tala ku choti chai i ak i atvet titin tatika chi titani habi pues tu ku lo ku chukun ka titin tatika ke bah a elba la ta chak to tiske kami i acá hay bueno que cuscan se tejan calas ni hilo no tu momento chel. Comentábamos, amigo televidente, que vamos a tratar la manera de buscar a los familiares, ya que nos comentan que se encuentran acá. También vamos a ver si nos puedan dar alguna pequeña entrevista sobre los datos de la persona que falleció en este lugar, en el cantón Jaxal, la calle que se dirige hacia el hospitalito. Es la información que nosotros les estamos llevando a cabo. Lamentablemente, también comentamos que hace algunos días falleció otra persona en la calle que se dirige hacia el cantón Jolobshan, que también estaba bajo efectos de licor. Es lo que nosotros les estamos transmitiendo en vivo y en directo a través de su canal. Bueno, falche cansete va, me chipanca en un paté, hasta en qué caja, catcamu mato, pizza en jatik, pues chel, pues il mata, que le va, cat. Le escuchante, chinga. ¿Le escucha yo en champo, camate en tu gusto, le catcami? ¿Le escucha yo en chena? ¿Cómo te pillaste? ¿Cómo te pillaste? Mashak, chi. Mashak. Mashak. ¿Qué chena? ¿Alta con chibine? ¿Está con chibine? ¿Ya que a ti vos vas? Thank you.
Happily. Happily familiar a cafe. Happily familiar. Papi, ¿qué es ¿Qué es eso? 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 ¿Qué Pronto, ¿qué sabe de? ¿Tanto que le pule school como es un accidente? ¿Para qué pule te coro? ¿Tanto que te iba a tomar? ¿Y le va a lo que te eche la sixto? ¿Po, el as? ¿Un calva? ¿Es que te niño la valla? ¿Y le va a tomar? ¿Un primo ¿Cómo te has dado esto? ¿Cómo te has dado esto? ¿Cómo te has dado esto? 62, 61, 61. ¿Qué es lo que se llama? 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 ¿Qué es lo que se Más, mira, si eres aquí más. Bajo, bicho, va. Bajo, bicho. No, no, aquí, pero. Bien, mis sagas. Apuso, todo aquí, pero. No, que vea, va. La camina, switch de la camina, switch de la camina. Hombre, la cura, ¿verdad? Y así, cuando la camina, lo chavo, choco. Tash, tish, pero. Y lo que te chisca, no, aquí, lo lies. Ya el chisme que te lo tía aquí sino que acá os escuché acá chico para que te estén te colla aquí si aquí es es que me mat las tí mat aquí los es que me mat chupan a tu aquí y la que a tu descanso chéles para que te estén a tu chusca no aquí aún y el mal chupen a tu mal lo que van a ver a un vale y el mal, y lo que hizo aquí, y yo, y vamos a ver, para aquí. Y tiene que decir, para aquí. Achao, escuché, cachillo. ¿Tú escuché el Ministerio Público, eh? Ah, pues, tú escuché el blog, pero, con palos. Lo que yo quiero decir, bueno, él me cogió, lo que yo quiero decir, Hasta tú que van a ficar valiera que está bien tú indas hijo. Y él que le hago. Y él que le hago la que como acaba y ya que va a tener que nadis. Ya. Y él que le hago. Y él que le hago. ¿Cómo pia que dala? Tomás Velasco va acá. ¿Cómo pia? Dice. Bien amigos televidentes, escuchamos las palabras del hijo del señor Tomás, quien pues lamentablemente por el vicio del alcohol perdió la vida en este lugar. La calle que se dirige hacia el hospitalito del municipio de Nevaj en el cantón Jaxal. Lo que hay que comentar también, amigo televidente, que en este cantón pues hay muchas cantinas. Hay varias cantinas y nosotros cada vez que pasamos en este cantón podemos observar varias personas indigentes. Lamentablemente pues don Tomás ha perdido la vida en este lugar por causa del alcohol. Es la información que nosotros les estamos llevando a cabo y observamos la presencia también de los auxiliares fiscales del Ministerio Público para que
dialogue con el hijo de don Tomás y para levantar el cuerpo del señor Tomás. Es la información que se está generando en estos últimos momentos en el municipio de Nevaj. A todos también los que nos observan fuera del municipio, es lo que se está generando en el cantón Axal del municipio de Nevaj. Una persona que estaba bajo efectos de alcohol, escuchábamos por parte del hijo del fallecido, que nos comentó que él pues ya tenía 6 meses de estar como prácticamente como un indigente por causa del alcohol. Él nos comentaba que mi padre nunca me enseñó cosas malas, él siempre nos enseñó a trabajar, pero por el destino pues se metió al vicio del alcohol y pues lamentablemente falleció en este lugar, nos comentaba el hijo del fallecido. Es lo que seguimos transmitiéndoles a cabo a través de Canal 4, Canal Ixchil, y ya pues en unos minutos levantarán el cuerpo de don Tomás. Es lo que se está generando en estos momentos, usted que nos ve a través de Canal 4, Canal Ixchil. Más bien aquí pues ya es como que no escucho de ti que va a echar a chac pues ni cabe yo el bato río azul ta chac pero ni cabe yo el bato es como José Luis y si sabes que te echen a cuartito pues hay bueno que pues que se te han calar ni lo no es lo que pisa bueno no pero bueno no escuché nada. No, coche de nada. No vi ni a ti, ni gorras tan. Ni para mí, entre ellos. Más chicle a cabeche. Muy bien. Bien, y como se los comentábamos anteriormente, ya los auxiliares fiscales del Ministerio Público se encuentran acá y dialogan en estos momentos con los familiares del fallecido, en este caso don Tomás, que como se los comentábamos anteriormente, él pues ya tenía 6 meses de estar tomando bebidas alcohólicas y prácticamente eso lo hizo como lo convirtió en indigente, 6 meses, y pues lamentablemente falleció en este lugar, en el cantón Haxal, en la calle que se dirige hacia donde se encuentra el hospitalito. Es lo que seguimos transmitiéndoles a través de Canal 4, Canal Ixchil. Vemos a los auxiliares fiscales que ya recaban más información, como lo escuchábamos por parte del hijo del fallecido. Ya se llevarán el cuerpo en su casa de habitación para velar a su padre, que lamentablemente muere a causa del vicio del alcohol. Es lo que seguimos transmitiéndoles a través de Canal 4, Canal Ixchil. Estamos en el cantón Haxal, la calle que se dirige hacia el hospitalito. Ay, bajni, cucuscansete, eche que talchecansete, batucaslan, il basi. Tete dazi cu papile bajatulia, pap mashak, mashi biagji, pues. Sume balta nao, tsena bata, katiets on probe. Mar bajis samet ich bata, ishe dakchita abanas, nixisame dakchita tubeya sinya. Stango, pues, sume bal ilak bajat camu, katabi katalbusha kakeva. Lap si tu quieres unir tan bien un chacuat tan lap ta chita catalti busaki bata mas pan campus bajes puti chita y seta cabanas nixisame ta quata tula bay os mas han un pateba toc canto ne va mamma la cantina a ti la cu al cupes mamma la tala cabare nixisame tu un patepis mamma la cantina a tu canto ne va pues sumle valter mal vas hitzan hatzi que le cat camio vetano cena ni halche cansete un pateba Kasih menteri bapa pun sleh bukan umat, tapi kita harus ikut umpat janas cep kat dia tuan. Ayah bapa tu kau sekian sete, cep pun kau apa cemetu bapa tak bapa.
capa chame tu baba taba ni le chame te machi bankan pues no no qashim bata chotin tu pobal ni baneba si at alver gete tum qaush le echi ba pues ni qabe yol ba yel alver che at te tum qaush le echi ba tan tul ni hafu kabal bata be alver che bastiba mal ati balba katla la batka chak batu cheve pues ni qabiba nikstohi kel sanchakchi echtan ko ba yebe ati balba tan ni chukwo te chak pues at alver gete chel hanka la ush ni tul tula aldea tula tula mato ati malqawa nikshi kabet bato bas pobal pues at kabal te chak ba va katla kaka chak pero un katla qabare le chitabe nikshi same tula be pues ye es kambate tan como nikshi nikstohi kel sanchak si tula ba ni khalchika se te hanka las Nilo, no, comentábamos también, amigo televidente, que preguntábamos al delegado de la municipalidad, en este caso el encargado de velar por las personas que vienen en otras aldeas o vienen en otros municipios, departamentos y que se quedan a dormir frente a la municipalidad. Nos comentaba el delegado que sí hay un albergue, hay albergues habilitados para las personas que vienen en otros municipios y departamentos y que solo se quedan a dormir frente a la municipalidad, hay albergue para ellos. Y para las personas indigentes no hay albergue, ya que anteriormente habilitaron un albergue, pero las personas indigentes solo se escapan, no se mantienen en esos albergues, es por eso que ya no hay albergue para las personas indigentes, es lo que nosotros seguimos transmitiéndoles. Ya pues, como se los comentábamos en breves minutos, el Ministerio Público juntamente con los familiares recogerán el cuerpo y será trasladado a su casa de habitación para que sea velado. Es lo que nosotros les hemos transmitido a través de su canal, Canal 4, Canal Ishil. Ay, babé, cacucucucanceté, tante se te va, catetilcho. Eche que false te il vivalu il titen tati ku papili ba kacheya tu xiel pu betu ku ka ministerio publiko bastu sik pu basi chules pe na shukan ti kabal ay ba nu ku kushka zete ankalash nilono